pero mi nombre es ruso, Ladislao Orozco. ¿De dónde nació? Aquí en Cartagena, barrio San Diego, San Diego. ¿Cómo fueron sus inicios en la música? Bueno, bastante típica la cosa, ¿no? Yo tenía 11 años y había una orquesta que se llamaba la Orquesta Ideal, que dirigía Fuentes, un pariente de Fuentes. Y ellos estaban buscando un pianista para la fiesta de noviembre, porque el pianista que tenían, que era Pío Baena, Plácido Baena, quería que le hicieran los papeles escritos para él poder tocar, que él era, él cantaba con Castón Vega. En ese proceso llegaron a la casa de donde yo vivía, que ahí vivíamos todos con Adolfo Mejía, en la misma casa, en la calle Los Puntales, San Diego. Y Fuentes le dijo a Mejía que si le podía hacer los papeles de piano para que la CIDE lo tocara. Mejía, que no era muy adicto a eso de estar escribiendo para cosas de folclore acá y eso, dice: hombre, mira, eso de tocar la música popular con papeles, eso no tiene gracia. Entonces, mejor que salga del corazón. Y dice: yo aquí tengo un peladito que lo podemos oír para que... Y dice: hombre, hasta que me llaman a mí. Yo todo ahí jugando, fregando la paciencia en la casa, el pie calzo y todo. Y dice: este es el hombre. Me dice Mejía: siéntate y toca para que tú oigas. Me puse a tocar a ganar. Y a Sánchez y a Fuente, que eran los dos directores del grupo, los que fueron a la casa, y dice: hombre, este es el hombre. El hombre que en ese caso sería este pelado, porque yo estaba muy... Llamaron a mi mamá: vea, señora Virgilia, este muchacho lo necesitamos nosotros para que nos acompañe a la fiesta de noviembre. Y si mi mamá se puso la mano en la cabeza: ¿cómo? Está muy niño para que vaya a amanecer. Total que ahí habla y habla y habla. Han convencido a mi mamá de que me dejara ir a tocar, pero con la condición de que me tenían que traer a la casa y que me tenían que cuidar allá en donde íbamos a tocar. Total, que ese fue el comienzo de mis primeros toques. ¿Usted tuvo influencia de quién desde el punto de vista de la pianística, o sea, de la técnica? ¿Usted de quién tuvo influencia? Bueno, la familia de nosotros, es tanto los Orozco como los Franco, eran todos de inclinación musical. O sea, la esposa de Adolfo Mejía, y mi mamá, que eran primas, y ellos dos se casaron, mi papá con mi mamá y Adolfo con Rosita, que eran primas hermanas, vivíamos en la misma casa. Ahí viene ese, pero comenzamos, un primo mío que toca con Pacho Galán, que es Rodolfo García, el Tigre, creo. Nosotros dos teníamos, allá había un piano que era cama, era comedor, era de todo. Que ahí cuando se era tan largo que se, allá dormía uno arriba. Y los dos comenzamos a tocar. Uno se metía abajo a subir los pedales y así nos turnábamos. Comenzamos. Pero Mejía no tuvo influencia en lo que era la parte musical de nosotros. Es más, nosotros a veces nos escondíamos cuando él, porque cogíamos la guitarra para tocársela, y cuando allá viene Mejía, y guardar la guitarra, no lo viera que estábamos tocando. Pero era musicalidad ya de los Orozco aparte, y de los Franco. O sea, estamos hablando del maestro Adolfo Mejía, que tuvo una formación erudita, clásica, europea, algo así. Sí. Y ustedes tenían una formación más popular, más caribe. Exacto, sí.
Por eso, pero usted en el caso suyo, ¿tuvo influencia en la pianística de quién? ¿Usted tocaba tumbados y esas cosas? ¿Dónde las aprendió? Bueno, con franqueza, yo como me salió a mí de natural. Yo no recuerdo haber, porque en esa época no habían esos ejemplos como para que uno tocara e imitara. No sé de dónde me salió, estaba tan pelado. Pero había una gran influencia de la música cubana en Cartagena, porque muchas emisoras se escuchaban muy clarito aquí en esa época, y entonces quizás eso de alguna u otra forma pues influyó. ¿Usted no cree? Lógico. Aquí se escuchaba mucho CMQ y se oían las orquestas esas de esa época, esa casa, y eran lo que uno oía más o menos, pero entonces uno le iba dando otro giro a lo que eran los montunos, de acuerdo al gusto de cada uno, ¿no? Aquí en Cartagena también estuvo un gran pianista cubano, se radicó y estuvo trabajando con la Orquesta Emisora Fuente, que Armando Cartaya también estuvo acá. O sea, aquí había incluso músicos cubanos, el hermano de Enemelio Jiménez, hermano de todos Jiménez, de Generoso Jiménez. Sí, pero ellos vinieron cuando ya aquí, sí, esa era la Orquesta Emisora Fuente. Ya tenían mucho tiempo ya de que la música aquí ya se había desarrollado en una forma más, sí, no era tan guardada como en la época esa, ya cuando vino Cartaya, ya los músicos tenían ya bastante conocimiento de. Maestro, hay una cosa interesante. En los únicos números que usted interviene con la orquesta de Pedro Laza, esencialmente usted toca las guarachas. O sea, en otro tipo de ritmo, por ejemplo, cumbia, porro, gaita, usted no interviene. Porque... Sí. En todo intervenía, pero lo que pasaba era esto, que el piano en las piezas esas ya populares de gaita, porro y eso, el piano quedaba en segundo o tercer plano. Cuando ya eran para guarachas y cosas, entonces sí, tú sabes, eso es un sistema. Maestro, aprovechando, ¿por qué no hacemos como una retrospectiva histórica, un recuento así muy breve de todo este movimiento que hubo de música que llamaron tropical bailable del Caribe? ¿Usted quién recuerda? ¿Su papá fue de la época del maestro Camacho y Cano? ¿Podemos decir que fue él quien inició este movimiento de música tropical bailable costeña? Bueno, que había una orquesta que era la orquesta Los Bui, que fue la que comenzó con los ritmos, pero ellos tocaban su música más bien tirando a tocar la música de nosotros, la cumbia, el porro. Tocaban música americana, porque muy poca se... Pero ellos prácticamente comenzaron. Ahí estaba Mejía tocando el piano y estaba mi papá. Y había varios músicos que comenzaron con la orquesta Los Bui. Después vinieron desarrollándose muchas orquestas de ese tipo popular. Machonaba, Orquesta de Pedro Laza, y la de Rufo Garrido, y así se fueron haciendo, y todos grababan. Entonces por eso fue que salieron toda esa cantidad de piezas. Sí, pero las primeras referencias que se tienen discográficamente son las de Camacho y Cano, ¿cierto? Que fue en Nueva York. Pero eso no lo grabaron aquí, eso precisamente, como dice usted, en Nueva York. Grabaron ellos el bodegón, que es de mi papá, y grabaron, eso lo grababa Teritucci, no, perdón, esa Pilar Arcos, que fue la que cantó el bodegón, que era la autoría de mi papá. ¿En esa época a eso se le consideraba música tropical, o cómo le llamaban ese tipo de música? Yo desde que estaba joven oía primero el nombre guaracha y el son montuno. Ya después con el tiempo fueron cambiando y empezaron que los mambos, la salsa, pero toda mi vida yo fui guarachero, porque esa fue la época en que se tocaba y el ritmo era de moda. Pero no son nada más sino guaracha y el son.
Son Montunes. O sea que la pianística popular cubana influyó mucho en los tumbados, en el acompañamiento armónico de la música tropical bailable costeña. Sí, sí. Maestro, cuéntenos sus inicios en grabación. ¿Con quién empezó usted grabando? Yo comencé grabando con Toño Fuente. Por recomendación del Curro. Una vez estaba yo así, joven también, pero ya no comenzaba yo a la página de grabación. El Curro me dio un montuno. Y cogió y me lo grabó en Fuente. Pedacito de montuno que hice. Y él le gustó tanto que inclusive, yo no sé por qué en esa época tenían de que en la mitad de la propaganda ponían, y él ponía el pedacito de montuno, lo ponía en la mitad de las propagandas. Y le dijo, como que le dijo a Toño, que tengo aquí uno que ta 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 ta, y habló, y Toño me llamó. Ahí comencé yo con la grabación, pero ya con Pedro. Y yo comencé a grabar aquí en Cartagena. Toño tenía sus estudios ahí en Fuente y en la calle esta precisamente, la calle de la Universidad. Maestro, cuéntenos la anécdota sobre la grabación del el disco Candela con Daniel Santos, Pedro Lanza con Daniel Santos. ¿Usted qué estuvo en esa grabación? Uy, eso fue... Vamos a decirte, esa grabación la hicimos en Manga. Lo que decía, la casita ahí en la que... En el caño de... La primera pieza duró casi 15 días para sacarla. Y había errores que había, esto que se equivocaba. No sabe que ese sistema de grabación en conjunto, un error de las maracas, de la clave, de la batería, había que reiniciar la grabación. Entonces eso nos llevó mucho tiempo. Y teníamos que esperar que Daniel Santos se tomara su whisky, que hablara un rato, que diera todo, que vamos otra vez, vamos otra vez. Que así pasaba un día, pasaba el otro. El primer número, que fue el platico de Manuel. Usted empezó grabando con Pedro Lazo y sus Pelayeros. Sí. Luego, ¿dónde siguió? ¿Con quién grabó? Bueno, la forma de grabar aquí, todos los grupos, por lo menos Rufo, José Pianeta Pitalúa, Pedro Laza, Villanueva. Se iba a hacer una grabación, ve tú, Tibili, ve Triata, ve Lalo. Entonces sí, se reunían todos esos grupos, todo ese personal, se grababa, pero el nombre salía Rufo Garrido. Después iba a grabar Villanueva. Ven Lalo, ven Tibiri. Entonces se llamaba Manuel Villanueva, la orquesta de Manuel, y así nada, todo eso iban haciendo, pero casi siempre eran los mismos músicos, con una diferencia de uno que otro. Por lo general todos eran los mismos músicos los que grababan. ¿Usted grabó con la Sonora Dinamita? ¿Usted fue cofundador o pionero pues de ese? Fundador y director de la Dinamita en el tiempo. De los primeros, las primeras grabaciones que se hicieron. ¿Dónde? ¿Aquí en Cartagena? La Dinamita se nos grabamos en Medellín. ¿Ya Toño ya había llevado los...? Sí, ya la busqué, ya la fábrica estaba en Medellín. Ya. Maestro, pero digamos, su estilo de pianística, usted fue, podemos decir, como más afrocubano, o sea, su estilo de piano es más de tumbados. Y los solos, por ejemplo, usted, ¿a quién le aprendió los solos? ¿Usted tuvo influencia del jazz? Bueno, yo del jazz no tuve influencia porque, entre otras cosas, yo no era jazzista ni en esa época era como muy, muy reconocido aquí, muy influenciado. No influenciaba mucho en la cuestión musical. Era más bien espontáneo todo lo que se hacía y más tirando al folclore de nosotros, ¿no? Un montuno puede ser con aire, con sentido cubano, pero poniéndole
la parte nuestra, o sea, de la música de nosotros. Entonces había una fusión de música cubana con música colombiana, y ahí sacaba yo un estilo diferente. Y eso se lo impuso, o trató de imponérselo Toño Fuente, cuando ya yo no toqué con la Dinamita, sino que la tenía, era músico de Fruco. Entonces cuando el pianista que tenía Fruco me reemplazó a mí en las cuestiones de grabación, Toño lo primero que le dijo, aquí tienes estos discos de Lalo y trata de ser lo mismo que él está haciendo. Entonces ahí cambió el estilo ese pianista, tratando de hacerlo como por el estilo de la Dinamita que se inició, que no se cambiara el estilo de piano.